sağlarla dizlerinde uyut beni. Esposa joven. ¿No hay nadie en casa? No. Bien. ¿Su té? Bienvenido, señor. ¿Usted es el señor Rashid? Sí, soy yo. Firme aquí, por favor. ¿Qué es esto? Una citación para la audiencia. ¿Qué es Rashid? ¿Qué sucede? No lo sé, señor. Déjeme ver. Dame. Parece que Sera le demanda la paternidad a Rashid. ¿Qué quieres decir? No lo sé, papá. Está alegando que aparentemente Rashid no es su padre. Y le está entablando una demanda por eso. ¿Qué es lo que te tiene mal, Behiye? Tú me conoces. Siempre me ha gustado tu trabajo. Pero desafortunadamente esta vez tenemos un problema. ¿Por qué no me dices qué quieres? Hay un hombre. Y representa un problema para nosotros. Por más esfuerzo que él haga, no puede recordar su nombre. Pero necesito algo que lo haga olvidar definitivamente. Me pregunto, ¿qué intentas hacer ahora? Eso no te importa. Haz tu trabajo. Además, el dinero no será un problema. Solo dedícate a lo que yo te pido. Debran, ¿tú sabes si eso es cierto? ¿Cómo saberlo? ¿Es verdad que Sera no es tu hija? ¿Eso es cierto? ¡Vamos, dímelo! ¿Nos engañaste a todos por un par de monedas? No, señor. ¿Cómo podría hacer eso? Todo es culpa de la maestra. Esto debe ser idea de ella. ¡Maldita sea la maestra! Escúcheme. Ella seguramente planeó todo esto para ayudar a Sera. Estoy seguro de que esto es culpa de ella. ¡Debe creerme! Escúchame, Rashid. Si esto llega a ser cierto, si lo que dicen llega a ser verdad, nadie te va a salvar. ¡Nadie, Rashid! Yo mismo voy a matarte. Y con mis propias manos lo haré. Voy a enseñarte que con los Kirman nadie juega. Papá, papá, basta, tranquilo. Yo mismo me encargaré de averiguar qué es lo que está pasando con Rashid. Tranquilo, papá. Todo esto es obra de la maestra Melek, estoy seguro. Vamos a asustarla. Voy a ir a hablar con su abogado. Seguro tiene un precio.
Si Nujin se entera de todo esto, el honor de la familia estará otra vez en el ojo de la tormenta. Ali, ¿me permites entrar? Claro, si es como si no estuviera aquí. Todo el mundo toma decisiones sobre mi vida. Siempre ellos deciden por mí. Yo te ayudé aún sin saber quién eras. Y pensé que tener una familia sería agradable. Mi vida solo es una hoja en blanco. No tengo una razón para ser fuerte. Porque no recuerdo nada. No sé ni siquiera quién soy. Ali, hijo, tu vida tiene sentido. Puedes sentir dolor. Pero he aprendido que incluso sufrir es una bendición. Porque nos ayuda a ser fuertes. Tal vez deberías hacerlo por Suna. Si no quieres hacerlo por ti. Fatma. Señora Vejille. Toma estas hierbas para que se las des a mi hermano Semal. Se las tienes que dar por la mañana y por la noche. Te recomiendo que no lo olvides. Ahora mismo las preparo. Tal vez podamos sanarlo. Ajá. Señor Semal, sírvase. ¿Qué es eso? Es un té medicinal. La señora Vejille lo trajo. Usted mismo dijo hace un momento que tiene que curarse. Muchas gracias. Que lo disfrute. Siempre hubo una esperanza para ti, aunque eran muy pocas esperanzas. Sabía que llegaría el día, pero yo ya no tengo esperanzas, porque Suna no está. Ali, yo soy tu padre. Aún no puedo recordarlo. Hijo, mi mente no logra recordar nada. Te fuiste por años. Dices que no recuerdas nada. Y ahora quieres cumplir el rol de padre dándome consejos. Si hubieras estado todo el tiempo con nosotros, nada de esto habría sucedido. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres hacer con nuestras vidas? ¡Vete, lárgate! ¡Vete ya mismo a Estambul! ¿Por qué no te vas de aquí de una vez? ¡Maldita sea! ¡Estamos cansados de ti! ¡Cansados, cansados! Ahora está asustado, pero yo creo que estoy haciendo lo correcto. Mira, te juro que voy a matarte. ¡Ni Dios podrá ayudarte! ¡Vete ahora mismo a Estambul o no respondo por mí! ¡Ya es suficiente! ¡Suficiente! No renunciaré. ¿Por qué tendría que renunciar? Voy a averiguar la verdad y ayudaré a Sera. ¡Estoy completamente harto! Señor, la maestra no quiere entender, pero yo le voy a enseñar cómo son las cosas. Aunque no quiera, se va a entregar. ¿Qué intentas hacer, Rasid? Escucha bien lo que te digo. No te quiero volver a ver cerca de la maestra nunca más. ¿Entiendes? ¡Largo de aquí! ¡Largo!
Avísame si te vuelve a molestar. Gracias, pero puedo cuidarme sola. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que quieres? En estos casos, es mejor renunciar, Melek. Olvida todo esto. Evitarás tener problemas mayores. No me malinterpretes. Te lo estoy diciendo por tu propio bien. ¿Por mi propio bien? ¿O lo dices para quedarte tranquilo? Solamente muerta me iré de aquí. ¿Entendiste, Debran? Solo muerta lo haré. Ahora voy a limpiar. Buenos días. Buenos días. Soy el tío de Ali, el esposo de Sera. Lo sé, Kadim. Qué bien. Usted hace un buen trabajo. Como profesional es un gran abogado. Para este tipo de casos, la vida es injusta para algunos. Pero puede ser diferente. ¿Qué quiere decir? Digo que yo podría darle 5 o 6 veces más de lo que podría ganar con esta demanda. Siempre que se aleje del caso. Hubiera preferido no tener que escuchar su oferta. Salga de mi oficina. Tengo que trabajar en el caso de la joven Sera. Si lleva este caso a la corte, abogado, va a ser lo último que haga en su carrera. Terminará defendiendo derechos de animales. Ay, Dios mío. ¿Por qué nos pasa todo esto? Es lo único que faltaba. Hablé con el abogado, pero no está dispuesto a renunciar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú qué opinas? Deja de pensar en tu hija. Mira lo que pasó con Gulsum. Berfin fue demasiado lejos. Tranquilo, Debran. ¿Qué? Nujin no puede enterarse de esto. Su corazón está débil. ¿Qué sucede? ¿Acaso pasó algo malo? ¿Qué pasa? Tu hijo trajo problemas otra vez. ¿Y qué hizo Asad? Se ha unido con la maestra y lo único que quiere es molestarnos. ¿Cómo? Dicen que Sera no es hija de Rasid y de Gulsum. Yo quiero que sea un ave libre, maestra Melek. Espero que finalmente puedan sacarlo de su jaula. Creo que al final de la historia el ave será libre como tú. Melek, ¿cuándo es la audiencia? Pienso que será la próxima semana, Sera. Fermán va a ser nuestro testigo. Cuando tengamos la prueba de ADN, todo será un mal recuerdo. Y no volverás a la mansión. Eso espero, maestra. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Cuál será mi identidad? ¿Cuál será mi nombre? Yo tenía un papá y tenía una mamá, tenía una familia y ahora ya no sé quién soy. Tengo a nadie. Ya no tengo familia. Sera, yo sé que tienes el corazón roto ahora, pero tú no estás sola. Estoy yo. Siempre voy a estar para acompañarte. Ah.
Todo estará bien. Entrometida. Ah, hoy iba a darle una lección y justo llegó Debrán. Ojalá lo hubieras hecho, padre. Así aprende a no entrometerse en los asuntos de otros. Ojalá lo hubieras hecho. Fermán, ¿no piensas decir nada? ¿Acaso soy la única persona que piensa que nuestro matrimonio está en peligro? Yo sola no me casé. Voy a decir la verdad. Voy a ser testigo. Haré lo que sea mejor para Sera en la audiencia. Fermán, ¿te volviste loco? ¿En qué piensas? Voy a hacer lo correcto. Diré la verdad. Si llegas a hacer eso, te negaré como hijo el resto de tu vida. Tú sabrás, papá. Pero no voy a dejar que Sera siga sufriendo por culpa nuestra nunca más. ¿Y yo? ¿Y nosotros? ¿Te preocupas por Sera y qué hay de nosotros? ¿Oíste lo que dijo? ¿Oíste lo que ella dice? No, Berfín, no, no va a declarar. No voy a permitir que nos haga una cosa así. ¿No vas a declarar o acaso te volviste loco? ¡No vas a declarar! No voy a dejar que lo hagas, ¿me entendiste? No tiene sentido que hables, papá. Es una decisión tomada. No declararás. Tú me conoces, no harás nada. O será tu ruina. Asad. Tío, mejor voy a entrar. Hace frío. No trates de evadirme, Asad. Tenemos que hablar. Está bien, hablemos. Esto no se trata de trabajo, ¿lo entiendes? Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Quién dice la verdad? ¿La maestra Melek? Asad, ese juicio, tenemos que evitarlo. La única intención de esa mujer es destruirnos. Lo único que hacemos es proteger a Sera. ¿Protegiendo? ¿De quién? Asad, ella no está presionada. Esta mansión es la casa de Sera. Toda nuestra familia se preocupa por ella. ¿Qué más quieres? ¿Qué quiero? ¿De veras? Esa pobre niña está perdiendo su infancia. No va a la escuela. Extraña a sus amigos. Ella quiere su vida. ¿Entiendes? Asad. Escucha, tío. Con el respeto que se merece, creo que no tenemos que hablar más. Nos lastimaremos. ¿Eh? Es un tribunal de justicia. Espero que Sera gane. Es todo. Ahora sí me voy. Hace frío aquí.
Akman hekim gelse hey dost sarmaz yarayı Hile baz dostundan yar yar açtı karayı Hile baz dostundan yar yar açtı karayı Ne köşkümü koydu yar yar ne de sarayı Ne köşkümü koydu yar yar ne de sarayı Baykuşlar tünedi yar yar dalıma beni Değme zalım değme değme telime beni Değme felek değme değme gülüme Berfin, ¿qué sucede? Será. Elif está muy enferma. Se ha puesto muy mal. No ha parado de llorar y no sé cómo tranquilizarla. Yo no puedo ir ahora. Tengo algo muy importante que hacer. ¿Sí? A la tarde iré a verla. ¿Está bien? ¿Me puedes pasar con Elif? Quisiera escucharla. No, no puedo. Lo que quiero decir es que Elif está tan mal que no puede ni hablar de tanto llorar. ¿Sabes qué? Sería bueno que vengas ahora para estar a su lado. Tu hermanita está mal y te necesita mucho. Está bien, querida Berfin. Dile que estoy yendo para allá. Que no siga llorando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? Ali. Suna. ¿Elif está aquí? ¿Está dentro? No. Elif está adelante. Vamos. Ven. Perdóname. Perdóname. No pude protegerte, no pude ayudarte. Todo pasa por algo. No te culpes. El futuro de cada uno está escrito. No podemos ofender a Dios. Tenemos que vivir según su voluntad. ¿Cómo vivir sin ti, Suna?
Tú ahora estás casada con ese hombre. Siento que me estoy volviendo loco. No quiero vivir, quiero morirme ahora. Tranquilo, Ali. No hables acerca de la muerte. Prométeme que vas a estar bien. Si tú estás bien, yo también lo estaré. Ahora al menos tengo el consuelo de que vamos a estar respirando el mismo aire. ¿Será? ¿Será? Hola, Zap. Dime, Melek. Está bien, yo estoy camino a tu casa. Y luego vamos a buscar a Sera. Está bien, nos vemos. Vamos. ¿Aquí? Entra. Aquí. ¿Dónde está mi hermana? No pienso dejar que arruines mi vida, muchachita. ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? ¡Shh! ¡Cállate! ¡Lili! ¡Ya cállate! Papá, esto lo hiciste para mí cuando nací. ¿Recuerdas que lo hiciste? Dicle, no puedo recordarlo. Mira con tu corazón. No mires con tu cabeza. Habrás perdido la memoria, pero en tu corazón desapareció el amor, papá. ¿Cómo no puedes recordar a un hijo? No puedo hacer nada. Lo siento mucho. Tú mientes. No quieres curarte. Yo creo que tú prefieres no recordar nada. A ti no te importamos. Prefieres seguir enfermo. Dicle. Basta, hija. Ojalá no hubieras venido. No tendrías que haber vuelto. Al menos si hubieras muerto, diría que tuve un padre amoroso. Pero no esto. Tranquilo, Semal. Hablaré con ella. Es una niña. ¿Sera está aquí? Sera no está aquí. ¿No está? Ella me dejó una nota diciendo que venía. Ah, sí vino, por supuesto. Y luego se fueron a la audiencia con Fermán, creo. Gracias. No le creo.
Pero vamos. Vamos. ¡Que alguien me ayude! ¡Tengo que ir a la corte! ¡Sáquenme de aquí! Por fin se fueron. ¡Abran la puerta, por favor! ¡Fermín, la puerta! ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien que me ayude? ¿Elif? ¿Dónde está esta niña? ¡Elif! ¿Dónde puede estar? ¡Elif! ¿Qué diablos haces aquí, niña? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos, camina! ¡Camina rápido! ¡Vamos, niña, entra! Ahora vas a conocerme realmente. Ya me cansé de ti. ¡Me has arruinado la vida! ¡Me arruinaste! Ya cállate. Tienes que darle tiempo a tu padre. Vas a ver que con nuestro amor y nuestra comprensión, él logrará recordar. No, no nos va a recordar. Siempre va a ser como un extraño. Hija, será como te digo. Tu padre ha pasado mucha miseria. Lejos de su familia, no le ha resultado fácil. Ahora encontró a su familia completa y para él también es difícil. ¿Me dirá, hija, algún día? ¿Él lo hará? Tienes que ser muy paciente, hija hermosa. Claro que lo hará. Tu padre está feliz de tener una hija tan hermosa como tú. Te lo prometo. Vamos. Volvamos con tu padre. No lo maltrates, ¿sí? Vamos, hija. ¡Vamos! Papá. ¿Dónde está papá? Dios mío, no sé dónde está. Vamos a buscarlo al patio. La audiencia comenzará pronto. Cera aún no llega. Estaba con Fermán, pero todavía podemos esperarla. Ya va a llegar. Ah, Fermán.
¿Dónde está Cera? No lo sé, señor. ¿No estaba con ustedes? ¿Cómo dices? Berfín nos dijo que estaba contigo. Por lo visto, Berfín nos engañó. ¿Y ahora, Sad? No tenemos tiempo para encontrar a Cera. No podemos ir juntos. Cera podría llegar. Tú quédate. Demandante Cera Kirman. Demandado Rashid Kara. Yo... Vamos. ¿Qué pasó? Justo iba a buscarte. Mírame, ¿estás bien? Estoy bien, Asad. Bien, pasa, vamos. Vamos. ¡Fatma! ¿Viste a Semal? No lo encontramos en toda la casa. No, señora Zumrud, no lo he visto. Kirman Kara. ¿Usted podría decirnos si esta pequeña niña es su hermana de sangre? Vamos, respóndame. Será... Será, ella es mi hermana. Es mi hermana de sangre, señor juez. No mientas más, Fermán. Cállese o haré que lo saquen de la sala. ¿Semal? Se marchó sin su abrigo. Semal, no nos hagas esto. Señor juez, como se puede ver, esta afirmación no es más que el producto de la imaginación de una niña pequeña. El trauma que experimentó con la muerte de su madre afecta emocionalmente a la joven. Pero es facultad del tribunal evitar dilatar este tema. Decisión. Por favor, de pie. Habiendo declarado el testigo a efectos de la protección del menor y existiendo la posibilidad de la desestabilidad emocional de la menor, lo más conveniente será la prueba de ADN. Se suspende la sesión. Cariño, ahora podrás conseguir tu libertad. Melek, no puedo creer que esto esté pasándome. Es como si fuera todo un gran sueño. No sabes la pesadilla que te espera. Espero que todo termine pronto. Espero que puedas ser libre. Espero que puedas lograr tus sueños. En el futuro serás una gran maestra.
como lo eres tú, Melek. Dios, muchísimas gracias. Estoy muy contenta. Les agradezco tanto a ambos. Bueno, debemos salir para que puedan conversar con tranquilidad. Está bien. Oh, hace mal. Oh, ¿dónde te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Sumrut, cálmate. Deja de moverte tanto que me estás mareando. Es que no puedo más, no puedo más. Otra vez abandonó su hogar. ¿Dónde se habrá ido? ¿Por qué nos dejó? Él debió avisarte, Sumrut. ¿Quién sabe qué puede estar pensando ahora? Mira que haberse ido así sin avisar. Mejille, suficiente, es mejor que te calles. Sumrut, dime. Semal estaba contigo la última vez. Entonces, ¿qué te dijo? ¿Le pasaba algo? ¿Estaba bien? ¿Tenía algún problema? No lo sé, Nojin. No lo sé. Fue mi culpa. Fue culpa mía que él se vaya. Le dije que no recordaba a su hija. No volverá. No volverá nunca más. Sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni.